Hemos sido informados hace una hora aproximadamente que el juez Griesa de los juzgados de New York determinó un embargo sobre los fondos de la República Argentina que tengan en cuentas en la Reserva Federal y en otros bancos de dicho país. Con mucha fuerza, en el año 2002, empezaron juicios contra la República Argentina de los tenedores de títulos que habían quedado impagos. Estos juicios se radicaron mayormente del juez Griesa en el estado de New York. Y a partir de ese momento, dicho juez empezó a trabar embargos sobre distintos activos de la República, que han ido desde fondos hasta cuentas de consulados y embajadas, hasta una cuenta de ciencia y técnica de la República Argentina. Es decir, que ha tenido una actitud, podríamos decir, de un embargador serial, buscando en todos y cada uno de los lugares posibles hacerse de fondos de los argentinos para pagar a acreedores conocidos como fondos buitres. Pareciera que los fondos buitres tienen oficinas también en Buenos Aires. Tienen representantes también en Buenos Aires. Oficinas y representantes, a veces, dentro de los poderes del Estado, que parece que prefieren hacer operaciones de endeudamiento para la Argentina a tasas altas. Parece que estuvieran defendiendo los intereses de los fondos buitre, como ya ha aparecido muchas otras veces en nuestro país. Yo quiero primero que nada minimizar lo que ha sido el embargo preventivo trabado el día de la fecha, darle a toda la población la tranquilidad de que en este momento ese embargo implica solamente $1.700.000 embargados y que en ninguna circunstancia va a ser más de $15 millones, pero probablemente queden $1.700.000 embargados. Hemos en el día de la fecha aumentado o comprado $64 millones adicionales para seguir con el proceso de fortalecimiento de nuestras reservas de nuestro Banco Central. Y yo le pedía a la oposición, agregaría ahora a algunos sectores de la justicia, no nos pongan palos en la rueda, no traten de trabar a un gobierno que está intentando día a día que nuestro país esté cada vez mejor. Señor vicepresidente, juegue su rol. Usted no es un legislador, está en el Senado para llevar la voz del gobierno, no está en el Senado para ser el jefe de facto de la oposición. Argentinos y argentinas, sepan que el gobierno va a defender el valor de la moneda todos los días. No se dejen engañar por los discursos demagógicos. Hoy escuchaba al expresidente del Banco Central decir que él se ocupaba todos y cada uno de los días de defender el valor de la moneda, que las reservas son de todos los argentinos. Tienen que saber que las deudas también son de todos los argentinos. Este mismo juez trabó un embargo sobre los fondos del sistema previsional argentino en el año 2007. Una cámara de segunda instancia del mismo país levantó dicho embargo. Así que sepan que, como todos los días, sin dramatismo, con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, vamos a seguir trabajando por nuestro país.